Ahora sí nos encontramos en la parte más alta de la casa. Una guía completa de este palacio. Como pueden ver, bastante dorado, bastante pan de oro, esculturas, mármoles, mucha antigüedad y mucha historia. Como le dije, ya estamos en la parte más alta de la casa y con tan solo 10 soles el ingreso. ¿Vale la pena o no? Casa Fernandini, 1913. Bajemos al segundo piso para conversar con Moisés. A ver, ¿qué más nos tienes que contar acerca de esta casa que nunca la había conocido más que por fotos, pero pudimos ver todos sus detalles y su calidad? Mire estos pisos hermosos de mármol que aún lucen casi incompletos. Seguimos.
Y así como llegamos a otro final de video, aquí, hoy en la Casa Fernandini. Si les gustó este video, regálame un like, compártelo y comenta. Nos vemos hasta la próxima, con mucho más historia que contarles. Hasta pronto.